Se nos está yendo de las manos esto de pagar por contenido extra en los videojuegos. O lo que es peor, hemos perdido ya el control porque los paquetes de 4 mapas por 15 euracos son norma y no una abominable excepción como deberían ser. Pero no todo está perdido. Hay por ahí aún videojuegos que ofrecen contenido extra de calidad por el que verdaderamente merece la pena pagar un poquito más y con el que no nos da la impresión de que es algo que han capado de la versión final del juego. Así pues, buena gente, en este top voy a enseñaros a las que son, a mi parecer, las 5 mejores expansiones de los videojuegos. Dentro top. Número 5. Grand Theft Auto 4 fue uno de los mejores sandbox de la pasada generación, y los episodios de Liberty City fueron una forma novedosa a la par que inteligente de expandir la experiencia de juego. En el primero de ellos, The Lost and Them, encarnábamos a Johnny Clibbutz, un motero perteneciente a la banda de los Lost, y nos metíamos de lleno en el submundo de las carreras callejeras y las peleas de motoristas. En el segundo de ellos, The Ballad of Gay Tony, controlábamos a Luis López, un segurata de discoteca que nos metía en otro submundo más, el de la noche de Liberty City. En definitiva, ambas expansiones daban un buen número de horas de juego y actividades extra. Número 4. Capcom siempre ha sido famosa o infame, según se mire, por sacar numerosas revisiones de sus videojuegos, siendo esto algo que empezó hace ya la friolera de 2 décadas con Street Fighter 2. Con la cuarta entrega numerada de la saga sucedió exactamente lo mismo. Algún tiempo después de ser lanzada llegó su versión Super, luego Arcade Edition, y luego Ultra Street Fighter 4. No obstante, nos centraremos en Super Street Fighter 4. Consiguió revitalizar el juego que a su vez revitalizó el género de la lucha en 2 dimensiones, que como lo hizo, incluyendo un buen número de personajes extra, así como sus respectivas pruebas, nuevos escenarios, fases de bonus y un mejor balance del plantel de luchadores. Número 3. Doblete de Rockstar en el top, y esto quiere decir que esta compañía trata con mucho mimo el contenido descargable de sus videojuegos. La expansión que más y mejor contenido añadía a Red Dead Redemption fue sin duda Undead Nightmare. En esta pesadilla de los no muertos podíamos visitar una versión de ultratumba del mapeado principal del juego, repleto de todo tipo de escenas cinemáticas jocosas y criaturas del Averno. Y como no, zombies, muchos zombies. Esta campaña adicional rescataba a la mayoría de personajes de la trama principal para ponerlos en situaciones repletitas de humor negro, en las que la exageración era norma y la sangre se derramaba hectolitro a hectolitro. Todos estos elementos juntos daban lugar a una auténtica y genuina aventura de terror de serie B. Número 2. La primera y única expansión de Dark Souls, llamada Artorias del Abismo, nos proponía visitar el antiguo reino de Ulasil, de una época ya olvidada. Así pues, tras ser engullidos por Manus, el padre del abismo, viajamos en el tiempo a esta nueva área. Nuestro cometido aquí es, aparte de obtener nuevos tesoros en forma de magias, armas y armaduras, detener la expansión del abismo por esta zona. Y mientras intentamos hacerlo, nos toparemos con todo tipo de enemigos duros, entre los cuales destaco a Ser Artorias, el otrora caminante del abismo, ahora corrompido por él. Pero la cosa no queda ahí, puesto que también se añadieron nuevas áreas específicamente para el componente multijugador del juego. Concretamente para que nos pudiésemos dar de hostias con nuestros amigos en varias modalidades distintas de combate mortal. Y eso por no hablar de la expansión del lore del juego, esto mediante la inclusión de nuevos personajes no controlables con los que podemos interactuar y gracias a la descripción de los nuevos objetos que podemos afanar en esta zona. Número 1. Llegamos al puesto de honor del top, la que para mí tiene el honor de ser la mejor expansión jamás hecha para videojuego alguno, XCOM Enemy Within. Tal es la cantidad de contenido nuevo y de calidad que añade que al lado de XCOM Enemy Unknown parece un juego nuevo. Y ojo porque el original no era malo ni estaba falto de contenido precisamente. Pese a que las novedades no son pocas como acabo de decir, quizá la más llamativa de todas es la que da nombre a este contenido extra, la inclusión de una nueva facción enemiga que puede boicotear nuestras operaciones, los llamados Exalt. Como veis, el enemigo está dentro, en casa. Estos terroristas simpatizantes con los aliens que han invadido la Tierra no nos pondrán las cosas fáciles, ya que son una amenaza invisible que se dedica a frustrar una y otra vez nuestros intentos de proteger nuestro planeta. Aunque claro, para hacer mejor nuestro trabajo podemos mutar a nuestros soldados e incluso convertirlos en cyborgs de combate con una potencia de fuego tal que un Metal Gear a su lado se queda en poco menos que un coche de Hot Wheels. Con los mastuerzos que nos permite controlar el juego, lo cierto es que a veces hasta me dan penita los personajes controlados por la máquina a los que me enfrento, o no, nah, realmente no. Nadie invade mi planeta, no en mi guardia, cerdos. Y esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Debajo tenéis una cajita bien bonita en la que podéis comentar lo que queráis. ¿Cambiaríais alguna expansión del top? ¿El orden, quizá? ¿Qué otros tops queréis ver? Ah, y antes de que se me olvide,
Seguid a Mary en Twitter y Facebook, suscribíos al canal del YouTube y compartid a tope este vídeo. Sed buena gente que me estoy jugando el pan. ¡Hasta otra, jugones y jugonas!